¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Qué bonito es decir, aquí comienza el programa de los deportes de la 8 Ávila, la jornada del 8 de noviembre de 2021. Recuperamos el pulso a la información después del día de fiesta y lo hacemos destacando una imagen, una jugada en concreto de la victoria contundente del Real Ávila. Después de tres partidos sin ganar, los encarnados se imponían 5-0 al Numancia B y con 4-0 en el marcador se producía esta jugada contra del equipo soriano y fijaos porque hasta 9 futbolistas, solo Julio Rengel se quedaba arriba, bajaban hasta el área a defender con 4-0. Se desbarataba la opción y terminaba el partido con ese 5-0 y de nuevo los aplausos en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. Ese abrazo entre Manolo y Andrés Llorian. Por supuesto, vamos a ver un amplio resumen de la victoria encarnada, como hacemos siempre en la 8 Ávila, los días que el equipo encarnado juega en casa. También hay que destacar la derrota del Colegio Diocesano Sucap en el campo de la Arandina, 3-1, y no traían la victoria tampoco los de Hereda Ávila Auténtica, el Boulevard de Santo Domingo de Betanzos. Como el lunes pasado no teníamos programa porque era fiesta, tenemos que rescatar algunas informaciones tan importantes como que tenemos una nueva campeona del mundo. Estuvo con nosotros el 18 de octubre, unos días antes de acudir al Mundial de Kempo en Turquía. Nos anticipaba que iba a darlo todo, sentirse bien con el kata y que si ganaba o no estaría orgullosa de representar a España, Montbeltrán y Ávila, pero que si estaba en la final iría a muerte a conseguir el oro y lo ha logrado. Patricia Labrado Mata, campeona del mundo en kata con arma. Y a las 4 y 41 de la tarde decimos Patricia Labrado, Madrid, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, campeona. Muchas gracias. Lo decíamos y prometías que ibas a darlo todo, hacíamos una videollamada preventiva con cariño para darte ánimos, aunque tenías muchísimas ganas de acudir al Mundial y al final, oro. Sí, la verdad es que, en plan, hombre, íbamos a eso y la verdad es que súper contenta de venir con el oro y por todos mis compañeros que llevamos al Kempo español a lo más alto. Además es que se puede decir así, ¿no?, que la selección española de Kempo está rindiendo a un nivel altísimo. Tú eres un claro ejemplo con todas las medallas que ha ganado a nivel nacional e internacional y el último ha sido, bueno, un obstáculo que se ha superado y con muchísima nota. Sí, la verdad es que en este Mundial todo el equipo conseguimos las mismas medallas que en el Mundial de 2019, incluso en este llevando a menos gente. O sea que la calidad ha subido un montón y la verdad es que en la parte tradicional conseguimos alzarnos con el primer puesto del ranking. Oye, por lo general todos los deportistas sabéis cómo habéis hecho vuestra disciplina, en este caso tu rutina, tu ejercicio con el bo. Vamos a ver imágenes de ese ejercicio, de tu momento en el Mundial y quiero que me cuentes pues, cómo era, ¿Cómo te sentiste sobre el tatami y también con las rivales, jugándote todo un campeonato del mundo? La verdad es que en el kata con arma siempre salgo muy cómoda, muy segura de mí misma, ya que me encanta hacer kata con armas. O sea, es donde más a gusto me siento, donde sé que lo voy a hacer bien, sé que no voy a fallar y se me nota. Y eso influye mucho en el kata. Y la verdad es que según salían las rivales, salí de rojo, en plan, con el color, con el cinturón rojo, es decir, que salgo la primera, y yo me pongo muy nerviosa si me pongo a ver a mi rival, así que directamente no la vi, para ser sinceros, así que no sé cómo valoraron los jueces para dármelo a mí, porque yo a ella no la vi, así que no puedo opinar. Pero la verdad es que si gané yo es porque de verdad les gustó mi kata y cómo la ejecuté. Oye, ¿cómo son los instantes previos y también los de después a una actuación en todo un campeonato del mundo? No sé si prefieres estar en silencio, si escuchas música, si te dicen algo antes de entrar. ¿Cómo lo vives?
La verdad es que me repito muchas veces a mí misma, en plan, yo me alejo de la gente y me pongo muchas veces a mí misma, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien, eres la mejor, tal, en plan, modo prepotente para creérmelo, porque muchas veces ni yo misma me lo creo que soy buena y tal, porque no me gusta hacer esas cosas, pero antes de salir al tatami es como mi rutina. Y es lo que me voy repitiendo, lo vas a hacer bien, en el bono te pueden ganar, te gusta mucho, lo vas a hacer bien. Y luego justo antes de salir, con la mente de me como el tatami. Y así lo hiciste. Y ya también quiero recordar, porque yo lo he visto en imágenes, en fotografías, pero quiero que se lo cuentes también a los espectadores, cómo ha sido el recibimiento en el aeropuerto y también en tu municipio, en Mombeltrán. La verdad es que fue muy bonito. Yo soy muy llorona, yo lloro con todo, en plan, según me ganaban mis compañeros yo me ponía a llorar con ellos de la emoción, o sea, en general soy muy llorona. Y algo me olía porque mi madre no me contestaba rápido los mensajes, algo raro pasaba. Y cuando vimos el recibimiento que habían montado allí mis padres, o sea, mi madre, mi abuela, mi tía... los padres de otra compañera mía ahí, fue precioso. Y luego en el pueblo, eso sí que no se lo esperaba ni mi madre, mis vecinos y gente que subió hasta mi casa con toda la lluvia que caía, o sea, fue precioso. A mí me ganaron el corazón. Con pancartas y con todo, como mereces. Y ya por último, Patricia, me decías, este fin de semana o en los próximos días tienes el campeonato nacional, a lo que se suma también tu hermana Alba, ¿no? Sí, es en Guadalajara, como siempre. Se divide la competición en 3 días y tenemos el honor de recibir en el campeonato para al presidente de la federación IKF, que es International Kenpo Federation, que es Amato Zaharia, así que la verdad es que todo un honor y una responsabilidad más. Pues Patricia, que estaremos muy pendientes de ti, como lo hemos estado en Turquía, y por cierto, que luce muy bien el chándal, ¿eh? Que lo prometías que la próxima entrevista sería con la equipación nueva de la selección y ahí está. Sí, la verdad es que es bonito, nos patrocina Fuji y la verdad es que se portaron muy bien con nosotros en cuanto al traje, protecciones, todo, o sea, genial. Pues Patricia, muchísimas gracias también por tu atención con este programa, que para nosotros es un placer hablar con los deportistas. Y como te decía hace 15 días, no hace falta que ganes una medalla de oro para que tengas nuestro cariño y admiración. Lo has conseguido y eso se eleva a la máxima potencia. Así que gracias. Gracias a vosotros por una vez más, por darle voz a este deporte. Y lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a Patricia, a Alba, que también participará, y a toda su familia. De esta manera empezamos de la mejor manera posible el programa que continúa con los deportes de Ávila a vuelta de publicidad. Ya estamos de vuelta para iniciar el repaso de lo más destacado de la actualidad de los deportes. Hemos empezado con Patricia Labrado, campeona del mundo, y una que seguro que lo quiere ser es Lucía Sánchez Rosado, del gimnasio del Barco de Ávila. Hablamos, por supuesto, de karate, y es que Lucía ha sido seleccionada para competir en el Campeonato del Mundo Senior, que se celebrará en Dubái del 16 al 21 de noviembre. Ella forma parte de la lista de parakaratecas con discapacidad intelectual. Es además la única de Castilla y León de los que nos representarán en este campeonato del mundo. Y seguimos con karate, con la Liga Nacional. Liga Nacional de Karate para categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Juvenil. En Málaga, el Soto Cantor ha conseguido 2 bronces. Óscar Arribas, ahí la estabais viendo, en Kumite Infantil, menos de 35 kilos. Y la otra, Eduardo Hernán, en Kumite Alevín, menos de 34 kilos. Esa es la buena noticia, y con la mirada puesta en el continente europeo, en el viejo continente, apunte de salvamento y socorrismo, porque el cebrereño Iván Romero, que forma parte ahora ya de la convocatoria provisional, pero todo indica que va a estar con España en la Orange Cup, en el campeonato que se disputará en Holanda el 27 y 28 de este mes.
Hay que apuntar que Iván esta temporada ya es absoluto y que compite perteneciendo al club alcarreño de salvamento y socorrismo. Es decir, el que es campeón de Europa consiguió 6 medallas en esa cita continental. Ahora participará el Orange Cup. Y vamos con ciclismo. Campeonato Nacional Gran Premio Comunidad de Madrid, celebrado en Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Allí, el tándem Cristian Benje y Noel Martín se han proclamado dobles campeones de España en ciclismo adaptado. Primero en la crono, en Cadalso, primer puesto aventajando en 1 minuto y medio a sus compañeros de equipo del Hyundai Koryokar. Y ayer domingo, en Cenicientos, prueba en ruta, sacaban 36 segundos de ventaja al segundo clasificado, el catalán, ahí le estamos viendo, y el abulense, el corredor del Arenal, que contaba así una de las pruebas. Sabíamos que iba a haber ataques por parte de Capdevila y bueno, hemos dejado un poco de distancia para luego empezar la persecución. Hemos dejado en torno a 2 minutos y pensábamos que eso lo podíamos recortar. Así ha sido al final y bueno, nos hemos encontrado con fuerzas, hemos hecho un muy buen entrenamiento, la verdad, porque al final hay pocas carreras y pues bueno, que haya un poquito de picante siempre es bueno y al final hemos disfrutado. Ese maillot de campeones de España que suman a la medalla de los Juegos Olímpicos y el maillot arcoiris de campeones del mundo. Enhorabuena a Noel y a Cristian y también a Francisco Javier Ajea. La próxima temporada será ciclista profesional, despide su etapa en el Gomur y firma por el popular Paredes Boavista de Portugal. En categoría élite sub-23 ha destacado este último año y ahora se encuentra pues respaldado por este equipo para crecer como deportista y estar entre los elegidos. Hay que ponerlo muy alto y claro, con negrita y subrayado. Ciclistas profesionales de Ávila: Diego Rubio de Navaluenga, Francisco Mancebo de Navaluenga y David González de Fontiveros. A ellos se suman Ajea, también de Navaluenga, e Inés Cantera, que es paisana de la misma localidad. Sí, por supuesto vamos a hablar de Inés Cantera y lo vamos a hacer más o menos dentro de media hora larga, porque hemos quedado con ella aquí en directo a partir de las 5:30 de la tarde. Hemos hablado de Ajea y lo haremos también de Inés Cantera, que miran a la próxima temporada y nosotros también lo vamos a hacer ahora a 2022 en cuanto al calendario ciclista. Porque hace unos días la Real Federación Española de Ciclismo adelantaba los calendarios de muchas pruebas para el 2022 y Ávila será sede de varios campeonatos de bici de montaña. El día 14, ahí lo estáis viendo, en el Raso Gran Premio DH de descenso, el Raso Gredos. El 24 de julio en Candeleda, Gran Premio XCO, que también es XCE ITR, XCO es Cross Country Olímpico, Candeleda Gredos. Y el 16 de octubre en Ladrada, el ya tradicional Enduro de Ladrada. Eso ya lo vamos apuntando en la agenda y ahora una triste noticia, porque siempre que desaparece o deja su actividad una entidad deportiva es triste para los que amamos los deportes. El 30 de octubre, a través de sus redes sociales, el Club Deportivo Matalacarrera de las Navas del Marqués anunciaba su despedida. 31 años de vida ha tenido esta entidad, que apuntaba que su equipo de competición deja de existir por la falta de relevo generacional en la disciplina. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todos estos años. Estas fotografías que hemos cogido de su Facebook pues ilustran los momentos, y no de esta década precisamente, que han tenido los campeonatos, las carreras, la organización y los buenos y malos momentos, con todo tipo de dificultades, pero que han, bueno, se han sobrepuesto a ellas y ahora realizan esa despedida. Ahí vemos también a José Antonio de Segovia, que llegó a ser profesional, luego también hablaremos de él. Muchas cositas hemos contado de ciclismo. Vamos a seguir con otros temas de actualidad, pero antes tenemos que recordar esa distancia de seguridad en la carretera. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a 1.5 metros.
Y ahora vamos a hablar de una modalidad que nunca lo hemos dicho en la jornada, o por lo menos desde que yo estoy al frente, y estoy muy contento. No lo conocía, desconocía que había un abulense practicándola, pero a través de redes sociales y a través, porque esto es Ávila, nos conocemos todos, se pusieron en contacto conmigo y dijeron, oye, ¿tú sabes que hay un abulense en todo un campeonato de España de scooter street? Y dije, pues no, pero quiero verlo y quiero estar pendiente. Ha sido este fin de semana, vamos a ver las imágenes. Campeonato de España de scooter freestyle, de patinete, lo que popularmente se conoce. Se ha disputado en Valencia y en la categoría sub-15 teníamos a un representante abulense, Gabriel Ramírez, el único de Castilla y León, por cierto, que estaba en la final. Dos rondas de 45 segundos tenían que hacer para demostrar su calidad y habilidad, más un último truco final. Gabriel Ramírez finalizaba cuarto con 54 puntos, muchísimo nivel en esta competición de scooter street, scooter freestyle, de patinete, esa habilidad que está en las calles, que cerca de la Plaza de Toros y de las instalaciones esas que están al lado del Río Chico, hay muchísimos chavales que lo practican y uno de ellos es Gabriel Ramírez, que le echa muchas horas, lo combina con otros deportes y también con los estudios y ha llegado a ese campeonato de España y ha sido cuarto. Levantaba los aplausos el bueno de Gabriel y, por supuesto, nosotros estamos pendientes de la actualidad, de todo lo que tiene que ver con los deportistas de Ávila, pero a algunos se nos puede pasar, como por ejemplo él. Estamos abiertos y dispuestos a que nos aviséis a través de Twitter en @lajornada_Ávila. Nos podéis mandar un mensaje directo, podéis venir aquí a la tele y decir, oye, que yo tengo una historia que contar. Estamos dispuestos a contar lo que sea de deporte relacionado con Ávila y también orgullosos de seguir creciendo. Vamos ahora con el atletismo y recuperamos una información de los últimos días. Tiene que ver con Soria, con el cross internacional. Volvía a disputarse el cross internacional de Soria, una carrera que concentra su atractivo en las categorías senior, pero el atletismo abulense tiene mucho que decir en el resto también. En senior femenino, la etíope afincada en Pegueriños, Likina Amebau, conseguía la plata. Sobre ese trazado, pero en una distancia de 3.000 metros, en sub-18, Carla Jiménez, del Puente Romanillo, se imponía. María de Blas, de Ecoesport, se proclamaba subcampeona de Castilla y León sub-10. En chico, Roberto Rubén Jiménez Gallego vencía en máster, y Juan Lucas, del Puente Romanillo, se colgaba la medalla de bronce en sub-18, después de 5 kilómetros. Esos son éxitos de los deportistas en Soria y estaba viendo yo en redes sociales, en concreto en el Facebook del Club Deportivo Ávila Runners, que ayer se disputaba el Campeonato del Mundo Máster de Duatlón Estándar en Avilés, donde Álvaro, corredor suyo, quedaba en segunda posición en su categoría. No lo había visto hasta ahora y por eso lo cuento en directo cuando son las 5:05 de la tarde. Pasamos a motocross, campeonato regional. En Torquemada, Palencia, se ha cerrado el campeonato de Castilla y León de motocross, para alevines en este caso, con claro protagonismo para los pilotos abulenses, como durante toda la temporada. En la primera carrera, victoria para Carlos Martín, con lo que ya se proclamaba campeón regional. En la segunda manga, bonita pugna con el también abulense Celso Rodríguez, que se adjudicaba ese triunfo parcial. Y la segunda plaza en la clasificación general final del campeonato de Castilla y León de motocross de 65 centímetros cúbicos. Y también lo que nos gusta, este detalle de Carlos con el resto de pilotos que se extendía a toda la parrilla, chocaban la mano, el puño en este caso, antes de salir a disfrutar con sus motos.
Enhorabuena y felicidades a Carlos y Celso y por extensión a toda su familia. 18 medallas han conseguido los tiradores del Club Esgrima Santa Teresa en sable. En Olmedo, Valladolid, se ha disputado la primera jornada del ranking regional de esgrima para categorías cadete, junior, senior y veteranos. El Club Esgrima Santa Teresa ha demostrado su gran nivel, en especial del equipo femenino que estaba presente en las mejores posiciones del podium y solo dejaba escapar dos metales de bronce. Inés Valverde lograba tres oros. Enar Valverde sumaba dos platas en cadete y junior. Mireia Rincón era plata en senior, con sendos bronces en cadete y junior. Y Jimena Buenadicha obtenía tres bronces. Por lo que se refiere al equipo masculino, Javier Lucas oro en cadete y plata en senior. Pablo Ramón oro en cadete. Rodrigo Ramón alcanzaba los tres bronces. Y Alberto Ponce, en su reaparición desde el inicio de la pandemia, conseguía el bronce en cadete. Y en veteranos, Luis Fernando López, único representante de Ávila en esta categoría, lograba la sexta posición. Llegamos a la gimnasia rítmica. En la Copa Individual Base en Palencia se ha celebrado esta competición de la Bula Gym. Isaura Azcona en categoría cadete, en cinta quedaba segunda clasificada. Berta Rueda en Benjamín con cuerda, también segunda clasificada, pasando ambas al Nacional de la Copa Individual Base. Así posaban de alegres. Eso respecto a Bula Gym. Respecto al 88, Sofía García en juvenil con la cinta, quedaba quinta clasificada, obtenía el pase al nacional, igual que María Mendiguchía en alevín con las mazas, que quedaba cuarta. Ese nacional se celebrará en Valladolid del 24 al 28 de noviembre. Ahora nos encaminamos a la ciudad deportiva. Triunfo del Rugby Ávila Club ante Zamora, 29-27. Estas son imágenes de ese partido entre dos equipos que tienen lazos de amistad. También se percibía en la grada, tanto de uno como de otro equipo, lanzaban cánticos de ánimo. Anotaron por parte de los rosas David Encinar, Javier Carrasco, José Agustín López y Ali Abali. La victoria se decidía con un golpe de castigo, patada de Carras y resultado a favor de los rosas. José Ignacio Romero, que estaba contentísimo al final del partido, se había sufrido bastante, pero con acciones como estas se pudo lograr esa ansiada victoria. Y lo que ya ha empezado este fin de semana es la segunda división senior femenina de voleibol, y lo hacía además con un derbi. Con el derbi abulense entre Voleibol Abulense y Casa Social Católica en el pabellón de San Antonio. El resultado contundente para las verdinegras de la casa: 4-25, 5-25 y 4-25 para ese 0-3, las azules, hay que resaltarlo, hay que destacarlo, tenían varias bajas e incluso su entrenador tuvo que contar con cadetes para jugar. Ahí está el equipo de la Casa Social, que quiere estar en su vuelta a la competición lo más arriba posible. También la gente que llegaba a animar, con bombo incluido, a la Casa Social y también por parte del Voleibol Abulense. Al acabar el partido, ese era el último punto, la celebración de unas, la mejora por parte de las otras, esos mensajes y el aplauso común, eso también hay que decirlo, es habitual en voleibol. Y Alfonso Martín y Juan Plaza, los entrenadores, también que compartían esa charla al final del partido. Ha comenzado la división femenina, la segunda división femenina, y el próximo fin de semana lo harán los chicos de la Casa Social Católica. Hemos querido estar con ellos en los entrenamientos previos al inicio de la competición. Por supuesto, tendremos tiempo de hablar también con el Voleibol Abulense, pero nos hemos ido hasta la ciudad deportiva para hablar con ellos, con el Polideportivo Casa Social Católica, su sección de voleibol. En el pabellón de la ciudad deportiva ya se escuchan los sonidos propios del voleibol. Son las chicas cadetes de la Casa Social Católica las que primero entrenan en este emplazamiento de la capital. Un deporte, el del vóley, que siempre está ligado a esta entidad referente e histórica en nuestra provincia. La Casa Social Católica y el voleibol pues está unido desde hace mucho tiempo.
Como bien sabéis, estuvimos en su época a un nivel más superior, pero bueno, queremos otra vez volver a lo que es la élite del voleibol y promocionarlo como se debe. Para ello competirán con el cadete femenino y los dos conjuntos de segunda división de Castilla y León, los chicos y las chicas. Además ponen las ilusiones en la escuela de chicos infantiles. Nosotros esperamos este año, pues como en el último que jugamos con el senior femenino, poder jugar lo que es la competición de ascenso a lo que es a primera, y en el equipo masculino el año pasado fuimos campeones de liga de Castilla y León, jugamos la promoción de ascenso, no se nos dio lo correctamente como debía haber sido, que era el ascenso, que era lo que queríamos y estábamos obligados a ello, pero lo vamos a intentar este año a nivel de lo que es directiva y a nivel de lo que es deportivo. Los dos equipos senior estarán dirigidos por Juan Plaza, que la campaña anterior solo estaba con los chicos. Su labor la compartirá con Rafa Sánchez. Con muchas ganas, porque las chicas vuelven a competir, con lo cual ya tienen también ellas ganas, y vamos a ver un poquito, están cogiendo forma, un poquito los partidos preparándose, y los chicos, bueno, se han incorporado jugadores de otros años, y con ganas otra vez de volver a jugar, así que se plantea con objetivos, pero sobre todo con ilusión. Tenían ganas. Yo he notado tanto los jugadores, sobre todo que yo entreno más a los equipos senior, tenían ganas ya de volver y retomar la actividad física, el deporte y sobre todo la competición. Expectativas y ganas de mantenerse arriba en las clasificaciones. Así se plantean la 2021-2022. Tenemos objetivos un poco a corto plazo, luego iremos ya puliéndolos un poco porque, sobre todo con el femenino, vienen de no competir. Entonces hay que dar un poquito margen para que vayan cogiendo ritmo, para que vayan volviendo un poco al trabajo, a lo que eran sus dinámicas de trabajo. Y el masculino sí, con ganas de estar arriba. Ya el año pasado fueron campeones de Castilla y León y este año lo van a tener más difícil porque hay más equipos. El año pasado fuimos 5, este año somos 9, con lo cual es más complicado porque hay más equipos, pero sí que con ganas de estar arriba. Es un reto para mí, es un reto para el club y es un reto también para ellos y para ellas, porque al final las ganas de seguir estando arriba y las ganas de seguir compitiendo están ahí, ¿no? Entonces tenemos que esforzarnos, exigirnos en el día a día y no bajar nada la guardia, porque hay equipos muy buenos en Castilla y León. Mirándolas a ellas, todos los rostros son conocidos. Continúa un bloque muy importante de jugadoras que en muchos casos llevan años ligadas al club. El equipo femenino se mantiene parte de la plantilla que jugó hace 2 años, pero vienen jugadoras que han jugado antes, que llevaban tiempo sin jugar, algunas ya habían jugado en el club y este año vuelven a retomar, al estar aquí y ahora ya trabajando, vuelven a estar con nosotros y luego sí que algunas más jovencitas que se incorporan a la plantilla de segunda división. En el caso de los chicos mantenemos prácticamente la plantilla del año pasado, con alguna incorporación de gente joven, de chicos jóvenes, y bueno, siguiendo ahí un poco la dinámica de incorporar a la gente que se anima a disfrutar este deporte. Si nos referimos a jugadoras que se inician, tenemos que centrarnos en el cadete, que tendrán a Pello y Ángela como entrenadores. Estamos haciendo el trabajo de reconstrucción de esta categoría, con lo cual pues tenemos mucha ilusión y queremos que se enganchen cuanto más niña mejor, y niños, porque también tenemos niños. Es un reto, porque la verdad que son la mayoría nuevas, pero bueno, lo están cogiendo con muchísimas ganas, que es lo importante, y lo están acogiendo todas súper bien, así que a por ello, esto es aprender entre todas. El voleibol es un deporte muy técnico y requiere empezar desde muy pequeño, porque hombre, se puede llegar a ser buen jugador empezando un poco tarde, pero lo conviene cuanto antes mejor. Y claro, en Ávila, sobre todo de chicos, nunca ha habido nada, ninguna escuela ni nada, entonces nos gustaría empezar un poco por ahí. De momento tenemos un grupo pequeño, pero bueno, vamos a ver qué pasa este año o el año que viene. Individualmente podemos ser cada uno muchas cosas, pero como equipo es como tenemos que triunfar, así que lo intentaremos. Palabras de quienes conocen bien el voleibol, tanto dentro como fuera de la pista. Jugadora desde hace muchísimo tiempo, desde que era pequeña, estuve 10 años sin jugar, volví, me engañaron estos bichos otra vez y volví, con muchísimas ganas. Crecimiento, aprendizaje y que se diviertan mucho sobre todo, porque tenemos un número bastante alto de jugadoras nuevas que no han jugado nunca, entonces estamos un poco aplicando un doble entrenamiento de enseñar a las que no saben, consolidar a las que saben y que progresen un poco más. Las que saben eran infantiles, ahora tienen la red más alta, entonces, bueno, es un doble trabajo, es complicado. Estamos intentando formarnos también para ello y queremos transmitirles, bueno, lo que nosotros como jugadores también podemos aportar, y yo creo que Ávila necesita volver a tener un poco el voleibol como bandera, ¿no?, como exponente. Para eso hace falta el compromiso de clubes como la casa.
jugadores que apuesten por ello y el respaldo de instituciones, patrocinadores y del público. Y es súper importante, para nosotros es un apoyo, los familiares siempre están, pero bueno, que si se va sumando más gente, o sea, esto hace que el voleibol en este caso crezca. Animar a la gente de Ávila que el voleibol femenino y masculino de la Casa Social Católica sigue luchando por unos puestos y estar a nivel de la élite lo más alto posible. Tenemos ganas de volver otra vez a estar en Castilla y León, a estar en los pabellones, a que vuelva otra vez el público, que me imagino que ya se volverán, pero el año pasado jugábamos sin público. Y tenemos ganas de volver a tener contacto porque al final tenemos clubes que son amigos, volvernos a reencontrar con ellos y volver a trabajar. Les animo que este año es el año que tienen que venir a ver el voleibol, que tenemos que otra vez crecer como hace años estaba esto hasta arriba, o sea que les animo a todos. Ojalá volvamos a tener un equipo de referencia en voleibol o en algún deporte, porque por desgracia todos son categorías inferiores en cuanto a los principales equipos. Necesitamos que sigan ascendiendo y así los medios de comunicación también estaremos en esa categoría y por supuesto la ciudad, que sería, como siempre decimos, un motor económico a través del deporte. Seguimos mirando a la montaña. En este caso, con las jornadas de montañeros abulenses el pasado viernes. Se centraban en los recuerdos de un alpinista de nuestra tierra. Ahí le tenéis, Joaquín Asiaín, que relataba anécdotas desde los inicios en los años 60 en la montaña hasta la actualidad. La siguiente charla será también en el auditorio de la Fundación Ávila, en la calle Pedro Lagasca, a las 8, el próximo viernes 19. Su título, Barranquistas por el Mundo, con Rubén Rúa y Ana Jiménez. Cabe destacar que tanto el Club Abulense de Montaña Almanzor como No Solo Cuerda han sido reconocidos por la Federación de Montaña de Castilla y León. No Solo Cuerda por el proyecto Parad Ice, descenso invernal del Barranco de la Nava, de Nava del Barco, y Almanzor, mención especial por los 50 años. Y no dejamos esa gala porque el galardón a la mejor actuación de promoción de las montañas de Castilla y León ha sido en esta ocasión para el Ayuntamiento de Candeleda, gracias a su parque deportivo natural Candeleda Gredos. Y mirando a los más pequeños, antes de irnos a publicidad, este próximo fin de semana comienzan los Juegos Escolares de la mano del Ayuntamiento de Ávila con una jornada de campo a través el sábado 13 de noviembre. Comenzará la actividad a las 11 de la mañana en el Parque del Soto, para las diferentes categorías, infantil, cadete, alevín, benjamín y prebenjamín. Las inscripciones están abiertas hasta el jueves. Vamos a hacer una pausa. Hemos tratado ya, pues yo creo que más de una docena de disciplinas. Nos queda el baloncesto y el fútbol. Abrimos el espacio dedicado al baloncesto, la zona verderona, en este caso no tenemos imágenes, el equipo jugaba en Santo Domingo de Betanzos y hay que decir que perdía por un punto 83-82, caía Hered Ávila Auténtica el Boulevard ante Santo Domingo de Betanzos, un mal segundo cuarto, la distancia se iba de mucho, consiguieron los de Carlos Osvaldo Gómez estar más cerquita, a falta de 2 minutos caían de 10 puntos, de 3 cuando restaban 20 segundos y tuvieron la oportunidad de dar la vuelta al marcador o al menos igualarlo, pero se fallaba ante el aro. 22 puntos de Ndiaye con 12 rebotes, 16 puntos de Ezequiel Herrera y 10 rebotes y 15 puntos de Antonio Izquierdo. No es lo último que vamos a decir del básquet, porque hemos tenido una entrevista, un reportaje con el delegado del baloncesto en Ávila. En marzo de 2020, el CUM Carlos Sastre y todos los pabellones en los que se practicaba baloncesto, además de otros deportes, se quedaron vacíos. La pandemia paralizó la actividad y había dudas de cómo sería la vuelta. Sucedió casi un año después, con las mascarillas y la ilusión de retomar los partidos, los entrenamientos y las canastas con amigos y compañeros. Ahora, con las ligas en marcha, preguntamos al delegado de la Federación de Baloncesto de Castilla y León en Ávila, a Raúl Álvarez, cómo ha comenzado la temporada. Venimos de la pandemia, que fue un desastre absoluto. Todos los equipos perdieron un montón de inscripciones. El año pasado sacamos la liga provincial con pinzas. Y este año, gracias a Dios,
El Óvila, que estamos aquí en su casa, ha incrementado muchísimo las inscripciones, sobre todo en el base, en el baby, en el mini. Y luego el resto de equipos de club también lo mismo. Milagrosa Las Nieves este año va a salir ya por fin con, seguramente con dos equipos. El Club Diocesano también va a sacar su equipo. El Linco, que continúa ya de estos años anteriores, también va a sacar su equipo. El Tiemblo incrementa equipos, va a sacar dos. Arévalo también va a sacar. Tenemos la espinita de Barco de Ávila, que tienen allí 40 niños haciendo baloncesto, pero por el tema de transportes y demás no se van a animar, pero estamos creciendo. Un titular esperanzador, porque podía retraerse la buena dinámica alcanzada. Yo tenía mucho miedo, yo pensaba, por lo que además hablo con otros delegados de otras provincias y demás, yo pensaba que este año iba a ser un año como de transición, que la gente no se iba a acabar de enganchar, pero los padres, la verdad, que yo no sé si por petición de los hijos o por qué, pero se están volcando. Y eso es fundamental para el presente y más para el futuro del básquet en la provincia. Es fundamental, o sea, si nosotros queremos vivir solo con Ávila, estamos muertos. O sea, no tenemos las patas muy cortas, como se suele decir. Nosotros tenemos que crecer desde la provincia para tener una liga provincial fuerte, una base fuerte desde los baby hasta los junior y desde ahí ir creciendo. El Tiemblo, Sotillo, que llevamos en contacto con ellos durante todo el año. Las Navas, que igual están haciendo un buen trabajo ahora con una vinculación que ha hecho con el Óvila, a ver si conseguimos sacar equipo de allí. Al final es como el fútbol, tenemos que tener una liga provincial fuerte para poder luego ir a competiciones autonómicas. Un ejemplo son ellas, las chicas que conforman el equipo del Óvila en la segunda división cadete de Castilla y León. Desde la delegación suman un nuevo proyecto, el 3x3 mixto senior. Antes de la pandemia íbamos a sacar una liga senior, 5x5. Luego sí que es verdad que durante la pandemia, hablando con gente, muchas llamadas, vi que eso era inviable porque iban a salir dos, tres equipos como máximo. Entonces ya optamos por la liga 3x3, que al ser los equipos de menor cantidad de jugadores, era más asequible que saliese. En un primer momento mi intención era obligar a los equipos a meter obligatoriamente una mujer. Luego sí que es verdad que veía lo mismo, que se me iba a caer algún equipo porque no tenían mujeres, pero sí que es verdad que lo que me están transmitiendo ellos, que quieren incluir a esa jugadora, sea como sea. Buena respuesta de los jugadores, que tienen de plazo hasta el día 15 de este mes para formalizar su inscripción. Se jugará en el pabellón de San Antonio cada 15 días. Tenemos ya el horario más o menos cerrado, desde las 9 hasta las 11 de la noche, después de los Juegos Escolares. Si lo podemos adelantar un poco, porque los Juegos Escolares terminen antes, empezaremos antes, pero esa es la idea. Porque el perfil de jugadores son gente ya como yo, que ya trabaja, que tiene su familia, entonces son dos horas muy buenas que pueden dejar a los niños en casa y echar el partidillo. Al final es una nueva modalidad que ya es olímpica también, entonces eso tiene un reclamo. Luego el 3x3 de este verano en Ávila también nos ha ayudado mucho y no te exige tanto un partido de 3x3 porque al final son 10 minutos que en uno de 5x5, que son 4 cuartos de 10 minutos, que son gente más entrada en edad, sería imposible. Una liga que se iniciará a finales de este mes. Compromiso de Raúl Álvarez, que es delegado provincial desde septiembre de 2019. Antes estuvo al frente del Óvila Club de Básquet como presidente. Antes, cuando estaba en el Óvila, veía la federación siempre como que nada más hacían que exigir, 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 pero luego te das cuenta que al final, o sea, todo lo contrario. La federación está para ayudar a los clubes, al Óvila en este caso, que es el referente en Ávila. Tenemos un contacto con ellos diario, pero con los clubes que están empezando, Las Nieves, Linco, Dioce, Tiemblo, Arévalo, pues intentar darle la mayor de las facilidades y demás. Y yo a nivel personal, pues muy contento. La verdad que el Óvila me requería un tiempo que yo no le podía dar con el nacimiento de los mellizos. La delegación es todo mucho más tranquilo. Sigo vinculado al baloncesto, que es lo que realmente me gusta. Y al final intentar
pues que crezca el baloncesto en, sobre todo en la provincia de Ávila, y traer actividades tanto para Ávila Capital como el 3x3, como para la provincia, los girabásquet, el PRD. Esa es un poco la idea y la filosofía de la federación y la mía. Desde su cargo de responsabilidad busca la colaboración entre entidades deportivas e instituciones. Tiene que ser fundamental que las instituciones y la federación vayan de la mano. Nosotros tenemos que intentar llegar a todos los pueblos de la provincia con jornada de tecnificación los sábados. Uno de los proyectos que tengo, que vamos a plantear ahora al diputado, es jornadas de peque básquet para los más pequeñajos, que se vayan iniciando, que los vaya picando el gusanillo, actividades más lúdicas, lógicamente, pero esa tiene que ser la clave. Para que la canasta no se vea sola y el baloncesto de Ávila siga evolucionando. Esa es la intención, por supuesto, con los juniors y con todos los equipos que hemos estado hablando con Raúl Álvarez. Muchísimas gracias por las facilidades. Pasamos al fútbol sala en cuanto a la provincia. En tercera división tenemos a Neumáticos Abel Sanz, Ciudad de Arévalo, que así se llama el conjunto esta temporada. Primeros tres puntos, tres de la victoria para Neumáticos Abel Sanz, Ciudad de Arévalo, gracias al 3-5 ante Cistierna en León. Goles de Senovilla, Adrián por partida doble y Álvaro en propia puerta de los locales. También Honorio, que tiene 40 años, decían en el Facebook del equipo morañego, pero que sigue demostrando su calidad en la pista de fútbol sala. Este es el gol en propia puerta y nos queda por ver el último para completar, como decíamos, ese 3-5. Hubo momentos de agobio, también con portero jugador los locales, pero al final ese triunfo de los de amarillo. Y en Ávila Capital, en este caso en el CUM Carlos Sastre, empate de Ávila Sala. Volvían al CUM Carlos Sastre. La última vez, recordaba yo con Tamara Cantero, fue el 8 de marzo o el 7 de marzo de 2020 y luego vino la pandemia. Ávila Sala 4, Atlético Benavente 4. Y gracias, porque se pusieron 1-4 las visitantes. Los goles abulenses, Irene Sáez, dos de Marta Delgado y otro de Teresa. El filial también empataba, en este caso a dos goles ante Bupolsa a domicilio. Faltan 25 minutos para las 6 de la tarde. Ya está Inés Cantera en las instalaciones de la 8 Ávila. Vamos a hablar con ella en cuanto repasemos lo del fútbol. Y vamos a empezar esta sección con la jugada más limpia. Una parte, un patrocinio que estrenábamos en el programa pasado y que os recordamos. Tiene que ver con los valores, con la educación, con algo, un momento, una historia, algo destacable en el mundo del deporte. Por fortuna son muchos los momentos, pero no todos se graban o no todos se conocen. Hoy nos centramos en el fútbol, en la categoría infantil regional, con el Colegio Diocesano SUCAP, que se enfrentaba a Unionistas de Salamanca en Tierra Charras. Nos cuentan qué ocurrió el entrenador del equipo infantil regional del Dioce, Mario Arés, y un miembro del cuerpo técnico del conjunto salmantino. Tenemos que ser humanos y consideramos que el chico tenía un importante golpe, que lo han tenido que sustituir, y para tener igualdad de condiciones hemos preferido sacar a un jugador nuestro para que dásemos 10 contra 10 y ante todo ser humanos y personas. Desde el infantil regional del Colegio Diocesano nos gustaría dar las gracias a Unionistas por el gesto de quitar un jugador cuando se nos lesionó ayer nuestro portero David en un incidente del partido y ya no nos quedaban cambios, nos tuvimos que quedar con 10 jugadores y ellos decidieron retirar a uno de sus jugadores para equilibrar el partido, y nos pareció un detallazo que hicieran esto. También agradecerles pues todo lo que hicieron por nosotros, todo lo que nos ayudaron, también al personal sanitario que bajó a atender a David en el tiempo que llegaba la ambulancia, y nada, darle las gracias a todos, parece que David está mucho mejor. Eso es importante, que David está mejor. Y esa es la jugada más limpia. El Dioce estaba jugando, estaba perdiendo en este caso, el portero tuvo un golpe, tuvo que ser no sustituido, pero tuvo que dejar el campo, y Unionistas de Salamanca entendió que, bueno, jugar 10 contra 10 quitó también a uno de sus efectivos, y aunque el partido estaba decantado en cuanto al resultado, tuvo ese detalle el equipo charro. Vamos con los resultados de este fin de semana en las principales categorías futbolísticas.
juvenil Mirandés Promesas La Charca 0, Colegios Diocesanos Aqualia UCAP 0. Respecto a la juvenil regional, solo conseguía la victoria el Dioce. Colegios Diocesanos UCAP B 3, Calasán de Soria 2, Burgos Unión Deportiva 6, Real Ávila 0, Bosco de Arevalo 0, Arandina 3 y Gimnástica Segoviana B 1, Zona Norte UCAP 0. En la Liga WG, las chicas de la Milagrosa Las Nieves cedían el liderato al caer ante Bovedana. Bovedana 6, Milagrosa Las Nieves 2. Y en la Regional de Aficionados, Cultural Deportiva Cebrereña 5, Béjar Industrial 3, con hat-trick de David Terleira y dos goles de Diego Pérez. Y Peñaranda de Bracamonte 4, Atlético Candeleda 0. La próxima jornada en la Regional de Aficionados es la 10 y tiene estos enfrentamientos en cuanto a los abulenses: Atlético Candeleda, Laguna el domingo a las 4 y ese mismo día y a esa misma hora, Mojados, Cultural Deportiva Cebrereña. Llegamos a Tercera División, Real Federación Española de Fútbol. Perdía el Colegios Diocesanos UCAP en el Montecillo ante la Arandina. Decía Somo que habían tirado la primera parte, 3-0 se iban al descanso, con esa ventaja para los ribereños. Después marcaba Vicente Caballero para el 3-1 definitivo. Por cierto, baja de Nacho Peral, uno de los baluartes en defensa y uno de los capitanes del equipo, que no va a continuar. Eso es lo que han dicho desde el Colegios Diocesanos UCAP. Y pasamos al área encarnada, a la información del Real Ávila. En el Adolfo Suárez se enfrentaban el Real Ávila y el Numancia B. Vamos a ver el resumen del partido, como cada 15 días, bueno, cada vez que juega el Real Ávila en casa. Ahí está el equipo de la 8 Ávila, en este caso Samuel Senovilla y Francisco Martín, para este resumen. Y los goles, que solo se pueden ver en la 8 Ávila, que muchas veces no lo ponemos en valor o no se pone en valor y nosotros lo decimos. Estamos junto al deporte, en este caso junto al Real Ávila, esa entidad casi centenaria, cada vez que juega en casa y en algunos partidos, en los extraordinarios, también estamos fuera de ahí. Cristian en portería, Tendero, Carlos Pascual, Andrés Llorian, pareja de central, y Walter en el lateral izquierdo. Esa era la defensa de Rubiato. Ortola y Juanpe manejaban al equipo, Yeriel por una banda, Javi de Mesa en la otra, Ibi y Robert arriba. Esta es una de las primeras oportunidades, Andrés Llorian por abajo, el guardameta Romera se tenía que estirar. El conjunto del Numancia B, que llegaba mermado en cuanto a los jugadores, tenía algunas bajas, pero sí que creaba peligro. Por ejemplo, esta llegada de Richie, buena intervención de Cristian, que luego salía, Tendero hacia la pantalla y despejaba el que viste de verde, que una vez más mantenía la portería a cero. Borja Rubiato, abrigado por supuesto, solo eran cuatro, por cierto, los titulares del equipo encarnado, que estaban sin camiseta térmica. Ha venido el frío a Ávila y algunos valientes aguantan, como por ejemplo Ibi, es uno de ellos, que ahí se zafaba para dársela a otro, a Javi de Mesa, que la ponía por arriba, pero no llegaba Yeriel. Otra por banda izquierda, en este caso Robert, jugando con manga corta y guantes, la ponía, pero no era certero el remate a puerta. La pared en línea de tres cuartos, el disparo, el gol, que se celebraba, pero había bandera arriba, por lo tanto, el colegiado de la contienda, Sergio Balbas, lo anulaba. Saque de banda, peinada al primer palo y se quedaba ahí a medias, paraba con el pecho el guardameta del conjunto soriano, que normalmente es bastante peligroso, suele estar arriba en la clasificación, pero esta temporada pues están saliendo resultados distintos, por lo menos fuera de casa. Ahí está otra de las llegadas y el gol. El zurriagazo de Andrés Llorian, que se vio por allí, no se ha visto en otra igual desde hace tiempo, la pegaba con el alma, daba el balón en el larguero y entraba la dedicatoria en especial para Jorge Solano, el segundo entrenador del Real Ávila Club de Fútbol. Y esa es la celebración grupal. Era el minuto 31. Así se marchaban al descanso, pero vamos a ver todavía imágenes de la primera mitad. Yeriel la ponía, pero no encontraba compañero en el remate. Peligroso el Numancia B a la contra y también de jugada. Estas ya son imágenes de la segunda parte. El remate de Ibi y al final Robert anotaba, el defensa también se quedaba ahí, lo había tenido muy cerca en el minuto 52. Otra llegada, paraba abajo Romera. Robert por abajo, se la servía para la pared con Javi de Mesa, Ibi dentro del área,
la dejaba para Yeriel, que la mandaba por arriba. Muchas llegadas, buena primera parte y mejor segunda parte del conjunto de Borja Rubiato, que cerraba una goleada para dejar atrás esa mala racha de resultados. La típica de Javi de Mesa, internada, en este caso sin bicicleta, la ponía pero no se remataba al final a la red. Y en el lado contrario, el centro de Samu, salía valiente Cristian, y aquí es la jugada de otro de los goles. Juanpe sirve el balón al espacio, a Robert que corre, se mete en el pico del área, tiene a dos delante, a la frontal para Ortola, y el gol del medio centro, llegador, que celebraba así el que era el 3-0 en el minuto 59. Aplausos para todos en el Estadio Municipal Adolfo Suárez. El Numancia se vino abajo, principalmente desde el segundo gol, tuvo alguna llegada, tuvo que hacer más intervenciones Cristian. Aquí Llorían, antes del cambio, tenía que desbaratar esa, salían Julio Rengel y Rive, que debutaba en tercera división tras cumplir la sanción. Aplausos para el capitán, que se iba con molestias en el isquio, antes había tenido una mala caída, se quejaba del hombro, pero decidió que con el resultado no había que forzar más el cuerpo. Esa es una buena intervención en el palo corto de Cristian, que también juega con el pie, aunque en esa ocasión servía mal y provocaba la llegada del conjunto visitante. Pero fíjense, fijaos cómo luego enmendaba ese error. Yeriel para Ortolá. Ortolá levanta la cabeza, otea el horizonte, la pone para Javi de Mesa, este con la diestra en banda izquierda, la pared con Ibi, y ahí sí llega Juanpe, otro medio centro para el 4-0, minuto 68 de partido. Alegría conjunta, y a todos los espectadores le dedicaba el gol Juanpe. Ya bajaba la luz, también la temperatura, Víctor hace la pared, jugaba desde atrás el Real Ávila. Vuelcan a banda izquierda, ahí está Julio con esa zancada, golpea, el rechace no cae en un encarnado, pero luego sí se acertaría en la siguiente. Javi de Mesa para Joe, que entraba en la segunda parte, era uno de los cambios de Borja Rubiato. Y Ortola aparecía por ahí para meter la cabeza, muy buen remate, no es 9, pero el 5-0 en el 87. Y así terminaba el partido, con ese 5-0 pasaba por sala de prensa Alejandro Ortola. Veníamos trabajando para redimir esa mala dinámica que llevábamos y nada, la verdad que el equipo creo que se ha notado muy cómodo y importante eso, de que aparte hemos metido muchos goles que a nivel de confianza nos viene muy bien. Y en ese espacio dedicado a la prensa, los medios de comunicación, también pasaba por supuesto el entrenador visitante. Creo que ha sido una primera parte buena y aún así te vas perdiendo al descanso, pero planteas la segunda parte de una manera que claro, con el gol en el minuto, no sé si ha sido 7-8 de la segunda parte, pues se te va un poco al garete, porque ya un 2-0 con un buen equipo como el Ávila y también con un equipo con tanta baja como el que veníamos, pues era muy, muy complicado. Luego a partir de ahí, pues bueno, han caído 5, como podían haber sido incluso más, también nosotros hemos fallado mucho. Creo que quizás el resultado ha sido abultado por lo visto en cuanto a juego. Luego sí que es verdad que en cuanto a ocasiones al final, pues el Ávila ha sido muy superior. ¿Y qué dijo Borja Rubiato? Le escuchamos. Nosotros teníamos claro que veníamos, obviamente, de una situación de 3 partidos en el que no nos habían acompañado los resultados, pero que tampoco era justo que de 9 puntos llevásemos 1. Hoy los chicos han dado un paso hacia adelante y han demostrado muchísima madurez. Hemos pasado un momento difícil en la liga y han demostrado que tienen mucho carácter. Entonces, por eso me ha gustado muchísimo hoy el equipo. De todos, de todos. De los 11 que han empezado, de los que han salido luego y también la gente que se ha quedado sin vestir, que ha ayudado mucho en el vestuario. Así que nada, felicitar a los chicos y esto sigue. Esto sigue. Vamos a seguir con lo mismo. Ni antes éramos
tan malos, ni antes de eso éramos tan buenos, ni ahora somos tan buenos. Son chicos que trabajan a las mil maravillas, que curran mucho en el campo, que curran mucho durante la semana, y al final, bueno, se puede ver, yo creo, en la jugada, en una jugada que ellos han transitado muy bien y hemos vuelto con casi todos los del equipo. Ese es el ADN que queremos del Real Ávila este año, y creo que los chicos lo han entendido y lo llevan entendiendo toda la temporada. ¿Acompañar los resultados? Pues acompañar unos días, otros no, pero creo que es injusto dudar del compromiso de estos jugadores. El Real Ávila y el Colegio Diocesano Sucap, que sigue inmerso en esa mala racha. Mirandés B1, Ciudad Rodrigo 0, Guijuelo 5, Santa Marta 0, River 2, Atlético Tordesillas 0, Palencia 1, Atlético Bembibre 0, Almazán 3, Salamanca UDSB 0, Arandina 3, Colegios Diocesano Sucap 1, Real Ávila 5, Numancia B 0 y el 5-2 entre la Cultural y Deportiva Leonesa B, el Júpiter Leonés y la Virgen del Camino. Qué difícil es ganar fuera de casa, dice Francisco Martín. Por supuesto, a los resultados se remite. Y esta es la clasificación. Líder el Júpiter Leonés con 23 puntos, con 21 Guijuelo y Mirandés B, AUPA a la cuarta posición. El Real Ávila con 19 cae a la penúltima, el Colegio es Diocesano Sucap. Y vamos a decir la próxima jornada, que es la 12. Sí, sí, vamos a aguantar la clasificación para ver a qué nos enfrentamos, a qué se enfrentan los abulenses. Colegios Diocesano Sucap, Almazán, el sábado a las 4 y Ciudad Rodrigo, Real Ávila, el domingo a las 4 y media. Cerramos el capítulo del fútbol y reabrimos el de ciclismo. Nos acompaña Inés Cantera. Hace unos días, como no teníamos programa el lunes de deportes, en los informativos de la 8 Ávila contamos la noticia, la excelente noticia, que Inés Cantera se convierte, da el paso a ciclista profesional, deja Sopela y va a un equipo suizo, que todavía me tengo que aprender, y sobre todo la pronunciación. Yo lo voy a decir lo mejor posible: Roland Cogeas Edelweiss Squad. Inés Cantera, nos enteramos y nos comprendemos, ¿no?, diciéndolo así. Sí, exactamente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. A ver, cuéntame cómo has llevado el último mes y medio, dos meses. ¿Cómo se hace todo ese proceso de fichar por un equipo así, por convertirte en profesional, aguantarlo y no decirlo a nadie? ¿Cómo pasas de un equipo a otro? ¿Cómo ha sido este paso? Bueno, la verdad es que yo me lo he tomado con bastante tranquilidad, todo con la gente de mi casa, los que me rodean, mi familia. He seguido entrenando, he seguido estudiando y bueno, a mí me llamaron un día por sorpresa. La verdad es que yo no sabía ni que me seguían los pasos ni nada de ese equipo, porque sí que alguno más sí que me habían escrito y tal, pero bueno, fue una sorpresa para mí y lo tuve claro y sabía que tenía que dar el paso, pero todo con mucha calma y bueno, lo he tenido un poco en secreto hasta que lo he podido decir. ¿Cómo se lleva precisamente eso, no? Porque es una super noticia. Yo imagino que pues eso, tu familia evidentemente, pero tu entorno, con la gente que entrenas, tus amigas, los compañeros, lo has tenido que guardar, y a lo mejor eso ha sido lo más difícil, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, algún amigo sí que lo sabía, pero me guardaban en secreto, pero la verdad es que sí, me ha costado un poco. Ahora, bueno, ha solicitado este equipo suizo a la UCI formar parte del Women's World Tour, se tiene que decir que sí. Pero es, bueno, yo creo que un paso hacia adelante importantísimo, ¿no? ¿Qué supone para ti? Primer año sub-23, has hecho lo que has hecho, medalla de plata en el Campeonato de España, cuarta en la clasificación general, ¿no?, de todas las competidoras, entre otros logros, luego también el europeo con la selección. ¿Cómo has visto esa progresión en los últimos dos años? Antes también, pero especialmente en ese tiempo. La verdad es que hace dos años yo no me habría creído que iba a estar así. Entonces estoy muy contenta con cómo estoy creciendo poquito a poco. La verdad es que llevo buen ritmo, yo creo, pero tengo mucha progresión y la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de este año que viene. Y también con pena dejar Sopela, ¿no? Porque son amigas, compañeras, más que compañeras,
y con las que has tenido pues esa oportunidad y un escaparate, ¿no? De las carreras, del Campeonato de España, de tantos kilómetros realizados, es también cerrar una etapa que te ha gustado mucho. Sí, a ver, yo como sub-23 de primer año, pues era la primera temporada que estaba con ellos en el equipo UCI, pero llevo 3 años en la estructura, en el equipo filial en el Moreaga, entonces pues me da bastante pena, bueno, pero bueno, voy a seguir viéndolas todo lo que pueda, porque la verdad es que el equipo es como mi segunda familia. ¿Qué sabes de este nuevo equipo en cuanto a la planificación, en cuanto a los proyectos? Eres la única española. ¿Qué sabes un poco así a priori? Porque todos estamos un poco investigando, ¿no? No sé si tú también lo has hecho. Evidentemente, tienes la información de quien te haya llamado, de la estructura. Sí, a ver, yo hablé con el representante y poco a poco voy conociendo a las compañeras. Y todavía no sé mucho cómo organizarán el calendario, pero ellos quieren empezar allí en Latinoamérica en febrero. Y bueno, primero juntarnos todas en enero para ir haciendo un poco piña, un poco grupo. Y luego afrontar todo el calendario World Tour, que esperemos que pueda ser así si obtenemos la licencia. Oye, queda muy bien el titular, Inés Cantera en el World Tour. Sí, la verdad es que sí. Es como un sueño hecho realidad, la verdad. Bueno, es un sueño. Que se tiene que cumplir. Vamos a ver imágenes de algunas de las competiciones en las que has participado, por ejemplo, ese campeonato nacional. Tú ya te has hecho un nombre en ese pelotón de elegidas. Y ahí estamos viendo esas imágenes que entre las cuatro tú atacas, sobre todo cuando la carretera pica para arriba, pero ¿cómo eres como ciclista para quien no te conozca? Bueno, a ver, yo soy una ciclista que me gusta atacar, me gusta sobre todo subir, se me nota, yo creo, que luego lo paso un poco mal si hay mucha bajada, mucho llano, no, eso no me gusta, pero bueno, me gustan las carreras movidas y bueno, que haya muchos ataques y bueno, tengo muchas ganas de dar el salto al World Tour y porque hay muchísimo cambio de correr en España, correr fuera, entonces, bueno, sobre todo de ir cogiendo nivel, ir cogiendo táctica, mucha, y técnica y todo lo que pueda. Es lo que te iba a decir, porque a la edad que tienes, 19 años, todavía estás en progresión, en ese crecimiento, tanto en lo personal como en lo deportivo. Imagino que el tener unas compañeras ya en un World Tour te tiene que también provocar, ¿no?, ese aprendizaje, esa capacidad de aprendizaje que yo creo que la tienes y con muchas ganas. Sí, soy de las más jóvenes del equipo, entonces yo creo que ellas me van a poder ayudar a seguir progresando y voy a poder aprender muchísimo de ellas, estoy segura. Así que bueno, a ver cómo se da todo. Oye, ahora a inicios de noviembre ya has empezado, me decías, en el gimnasio, ¿cómo es un poquito la preparación antes de coger la bicicleta? ¿Cómo más o menos te vas a planificar o qué te han dicho, qué esperan de ti? Bueno, a ver, ellos no me han exigido ningún resultado porque como soy muy joven, pues bueno, pero bueno, yo espero dar lo mejor de mí y devolverles de alguna forma esta confianza que han depositado en mí. Entonces, bueno, y ahora en invierno sobre todo hago gimnasio, empiezo a andar un poco por la sierra, que eso me encanta, nuestra zona. Y luego ya voy a empezar ahora con la bici de montaña, poco a poco, algún día a la semana, ahora que empieza el frío, y luego ya en diciembre cogeré la bici de carretera, aunque, bueno, el frío está ahí, pero bueno, es normal. Y ya en enero empezaré a tope con la bici. Oye, decías tú, en nuestra zona, ella es de Navaluenga, ahora vamos a hablar también de ello, lo del frío no te va muy bien, eres un poco también como Alejandro Valverde, de cuando hay lluvia y hace frío es no voy, no voy, o te estás intentando adaptar también a eso. Bueno, poco a poco me estoy intentando adaptar, sí que es verdad que algún día se me ha hecho más cuesta arriba algún día de estos malos que salen con mucha lluvia en País Vasco, por ejemplo, o en Holanda o así, pero bueno, sobre todo es mental, entonces es luchar contra tu cabeza y poco más. Hay que progresar también en ello. Cuando salía tu noticia ponía un tuit con la información también de Diario de Ávila, Diego Rubio, que ponía ya somos 4 profesionales en Navaluenga. Está él, está Francisco Mancebo, está Fran Agea y ahora estás tú. El tanto por ciento por habitante es altísimo, ¿no? Yo ya te he hecho esa pregunta muchas veces y se la he hecho también a Fran Agea. Navaluenga, ciclismo, es espectacular, es único. Sí, la verdad es que sí, que mira, este año Fran y yo, a ver si el año que viene alguno más sube, entonces pues muy contenta con mi pueblo y con su gente. Y decías también lo de tu casa y tu entorno. En Escribano Sport Team, equipo élite sub-23, Fernando Santos de Las Navas del Marqués ha renovado, Arturo Cantera, que también creo que le tienes cerquita, ¿no? También sí, renueva, sí. Y se incorpora Jesús García, que también es de Las Navas del Marqués, el equipo que está con la dirección de José Antonio de Segovia y Ángel Vallejo,
¿Qué te ha dicho tu hermano? Bueno, él estaba muy contento, sobre todo él también de seguir en su equipo que lleva 5 años ya con el que va a hacer. Y bueno, sobre todo está muy contento por mí, porque pueda seguir mejorando y consiga este sueño. Oye, en muchas llamadas en los últimos días, cuando ya surgió todo por redes sociales y demás, ha sido mucha locura. O bueno, poco a poco y sobre todo centrarte en estudios y luego también en el ciclismo. La verdad que han sido unos días un poco de locura, así que me ha llamado bastante gente, me han escrito y bueno. Pero a ver, yo tranquila, como este mes pasado que he estado con la universidad y así, así que todo tranquilidad. ¿Qué estudias? Recuérdamelo. Yo estoy estudiando diseño, actualmente online, porque es lo que más me permite compaginarlo con la bici, así que muy contenta. Y la intención es seguir, ¿no? Sí. Con un poco más de calma ahora en el calendario de la temporada, pero bueno. Y decías, un sueño estar en el World Tour, ¿y seguimos soñando con qué, Inés? Bueno, a ver, ya si consigo pasar profesional, pues el siguiente sería más a corto plazo ir a un mundial élite, porque ya estuve en uno junior, pero bueno, me gustó mucho la experiencia, entonces quiero ir a uno élite, que es complicado, y luego uno ya muy grande, pues sería estar en unas olimpiadas. Pues no es poco y hay que trabajar para ello. Inés Cantera, muchísimas gracias, enhorabuena por ese paso que das, por todos tus éxitos, que seguro que van a seguir aumentando y lo contaremos aquí en la jornada. Gracias por venir también hasta aquí para estar en directo con nosotros y no te perdemos la vista como no lo hemos hecho en las últimas temporadas, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a Inés Cantera, que también se ha querido acercar hasta aquí, hasta los estudios de La 8 Ávila de Castilla y León Televisión para contarnos su testimonio. También habíamos invitado a Fran Agea, pero le pillaba con clase y no ha podido compatibilizar esos estudios con esta entrevista. Le mandamos un abrazo y quedamos pendientes de hacer ese reportaje de Navaluenga con el ciclismo, la provincia de Ávila que sigue dando ciclistas. Y la última, el último ejemplo es Inés Cantera. Así despedimos el programa de hoy, de este 8 de noviembre de 2021. El equipo técnico ha estado comandado por Francisco Martín, como suele ser habitual, Oliver Gallego, Enrique López y Carlos Elices, que han estado conmigo aquí en el plató. Muchísimas gracias a todos vosotros y ya sabéis que estamos abiertos a contar el deporte de Ávila, que estamos dispuestos a contar todas esas historias que aún nos quedan y con toda la ilusión lo haremos. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.